Seguimos con la información porque también por parte de la Policía Nacional Civil, las autoridades del Ejecutivo y Ministerio Público, también el Ejército de Guatemala, se están desarrollando los procesos de recuperación y control número 6. Estos operativos en los cuales ahora se están desarrollando específicamente en la zona 18, debido a la incidencia delincuencial que allí ha sido prácticamente evidente en los últimos meses, la delincuencia, los robos y las diferentes acciones por los delincuentes, por los presuntos pandilleros también que andan haciendo de las suyas en ese lugar. Marvin García se desplazó hacia ese punto de la ciudad capital en la zona 18 para darnos a conocer imágenes y resultados que ya se conocen hasta el momento. Adelante, buenos días. Buenos días, compañeros, dándole seguimiento a esta medida que se ha tomado por parte de la Policía Nacional Civil en San Pedro Yampuc y en la zona 18. El director adjunto de la Policía Nacional Civil, Ronnie Espinosa, ha llegado hacia la zona 18, acá en la colonia San Rafael, para darle continuidad al plan recuperación y control 6. Que se toman en estos dos sectores. Como pueden ustedes observar, parte de la información que solicita el subdirector general adjunto Ronnie Espinosa hacia los agentes que mantienen estos operativos, y es por ello que vamos a tratar de conversar con el subdirector general para que pueda él indicar sobre el trabajo que se está realizando y la supervisión de los operativos desde muy cerca donde se están desarrollando. Subdirector, muy buenos días, coméntenos por favor el trabajo que realiza usted donde están los diferentes operativos. Gracias, muy buenos días, gracias por esa cobertura para trasladar esta información al pueblo de Guatemala, especialmente a todos los habitantes de zona 18, pues como ustedes pueden ver hay un despliegue de más de 2.011 efectivos policiales, dentro de ellos fuerzas especiales, patrulleros territoriales y unidades especialistas como investigación criminal, inteligencia, entre otros. Hemos estado realizando en todas las zonas diferentes allanamientos en búsqueda de ciertos objetivos, pero también es importante mencionar que muchos de estos allanamientos son para la búsqueda de indicios para poder resolver otros casos que se han suscitado con anterioridad. ¿Se buscan pandilleros también? Sí, aquí estamos orientando la búsqueda no solamente de aquellos pandilleros que han hecho y cometido algún ilícito, sino también otro tipo de acciones criminales, como por ejemplo el robo de vehículo, que algunas estructuras criminales que se dedican al robo de vehículo, motocicletas, entre otros. Tenemos especialistas, expertos en alteración, clonación, falsificación de documentos que lo pueden detectar fácilmente, que son parte de la unidad contra robo de vehículos. También tenemos nuestros equipos tecnológicos MI3, por medio de la de ellos, pues nosotros podemos obtener si una persona está solvente, si una persona tiene orden de aprehensión, pues eso nos ayuda muchísimo, es la parte tecnológica y también las unidades especialistas. Creemos que estamos llegando con el objetivo que nosotros queremos, también generar esa paz y confianza a toda la población guatemalteca, pero especialmente en este momento a toda la población y ciudadanos de acá, de zona 18. Esperamos confíen en nosotros, sigan denunciando esas informaciones confidenciales al 110, al 1574. Nosotros, la Policía Nacional Civil, estamos volcados para poder proteger y servir y trasladarles esa paz que tanto necesita el pueblo de Guatemala. ¿Y San Miguel de Tapa también se está realizando? Sí, efectivamente, perdón, la operación está enfocada a San Pedro Ayampup, al municipio de San Pedro Ayampup. También está enfocada a zona 18, sin embargo, dentro de todos los allanamientos que se están realizando, hay seguimiento de estructuras criminales dedicadas a la extorsión, al asesinato por medio de pandillas, y es por eso que también nos trasladamos a otros municipios, como por ejemplo San José, San Miguel, Petapa, donde hemos tenido algunos resultados, y estamos de una manera integral trabajando para poder lograr el mejor éxito para estas zonas
que han sido vulneradas por la delincuencia. Gracias al subdirector general adjunto. Ya escucharon ustedes, amigos televidentes, Ronnie Espinosa, quien ha venido a supervisar precisamente estos operativos que continúan en diferentes puntos y colonias de la zona 18, también en San Pedro Ayapuc, donde nosotros estaremos ampliando más información en torno al trabajo que continúan realizando las fuerzas combinadas en este nuevo plan que ellos le han denominado Recuperación y Control número 6. Es la información que yo puedo llevarles a esta hora de la mañana con imágenes de Marlon Hidalgo. Yo soy Marvin García, regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Excelente, Marvin, gracias por la información. Ahí nos detallan entonces quiénes están participando en estos operativos para poder devolverle la calma y la seguridad a los pobladores de San Pedro Ayapuc y también en la zona 18. Con sirena abierta, los agentes de la Policía Nacional Civil y los fiscales del Ministerio Público se dirigieron a las colonias El Limón, Paraíso 1 y 2, San Rafael, La Laguna y Juana de Arco en la zona 18 capitalina. Además también, como le mencionaba, en San Pedro Ayapuc, como seguimiento a investigaciones contra las pandillas. Las diligencias son parte del plan Recuperación y Control número 6. Con más de 100 allanamientos de forma simultánea, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión realizan con el apoyo de los agentes de la Policía Nacional Civil 70 allanamientos en los municipios del departamento de Guatemala. Asimismo, la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas realiza 26 allanamientos también en los municipios del departamento de Guatemala. Además, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio desarrolla 21 allanamientos en Guatemala. El objetivo de las diligencias es la búsqueda de los indicios para las distintas investigaciones en curso por cobros a diversas víctimas de extorsión, así como por delitos contra la vida, así también mujeres violentadas y como las muertes han sido prácticamente el repunte de las mujeres en los últimos días, los actos de violencia, actos delictivos y actos vandálicos que imperan prácticamente en San Pedro Ayapuc y también en la zona 18.